Ok, amigos, pues yo voy a usar este color que se llama F-Jord 3 con la J, ¿vale? Es de la marca Luxense. A mí no me está pagando nadie nada por hacer propaganda a esta pintura. La compré porque me gustó el color, para darle un aire nuevo a la cocina. Y nada, como podéis ver, es un botecillo pequeño. No sé, me parece que vale 21 euros con algo. Y vamos a proceder a darle a este lado de la cocina, que hemos estado lavando previamente y preparando. A ver qué tal queda este lado. Se me olvidó deciros que yo le voy a hacer la mezcla con estos dos palillos. La voy a mezclar y voy a usar esta brocha para las esquinas y el rodillo de espuma, que lo tenía en agua porque como había había hecho la otra parte de la encimera, lo tenía, pensaba que no me iba a dar para hacerlo hoy, pero al final me pongo con ello para hoy también. Pintura que viene ya preparada, no hace falta echarle ningún aditivo, ni agua, ni nada. Simplemente removerla antes de usar. Y para volver a usarla otro día, si os queda, pues la tenéis que tapar bien y guardar en un sitio bueno. Así seco y nada, y que no le dé la luz y todo esto. Lo pone todo en el bote, ya lo sabéis. Bueno, pues ahora esperar 12 horas hasta que se seque la pintura y darle una segunda capa. Para pintar esta encimera he tardado 35 minutos, en realidad, con todos los bordes y todo lo demás, porque ha habido que hacerlos con el pincel. Y nada, me gusta mucho cómo ha quedado.